Ahora vamos con Paola Rojas, que ha sido nota en las últimas semanas, primero por su salida inesperada de Televisa. Aunque había rumores, finalmente ella seguía en Netas Divinas, seguía como la voz de la máscara. Y bueno, pues fuera de eso ya ya no está y ahora va a trabajar en dos empresas, uh -huh. va a trabajar en Telemundo. En coberturas especiales, hoy estuvo en la cobertura especial del cambio de mandato, y anoche la presentaron como la conductora del programa matutino de Imagen Televisión. Es decir, eh, que Paola Rojas efectivamente va a conducir de pisa y corre, sustitu de Nacho. sustituyendo a Nacho, eh, a Nacho Lozano, que llevaba varios años en ese programa, y a Nacho lo van a mandar a la noche. Mm a este a sustituir a, ¿A ciro? ciro gómez leiva que se está retirando ciro gómez leiva va a continuar haciendo radio pero se va del país se va a españa uh -huh. allá va a radicar y, a, y desde allá va a transmitir para radio obviamente no logró eh, tener un, una negociación con imagen de que le dejaran hacer el noticiero desde allá no, pues cómo? No, no, pues no. Se, 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 se sentiría lejano. Uh -huh. Ahora yo lo que no sé es Nacho va a cambiar su estilo porque ya lo hizo una vez en el noticiero de Telemundo y, y no, no le funcionó, porque él es como mucho más ligero. No es tan, no está tan al humor de Chumel. Chumel es más irreverente, uh -huh. pero digamos que está en un punto medio más jocoso. Está digamos. en el punto medio entre, entre el, lo que hace López Dóriga y lo que hace Chumbel. No, yo creo que para la noche el noticiero estelar no no es comedia, es como en, uh -huh. el, como Enrique Acevedo, ¿cómo se llama el de Televisa? Sí, el de Televisa. Jamás van a estar en un tono de comedia. O esta noche en hechos, o esta noche en hechos, uh -huh. no, el del yo supongo que no van a, que no va a ser así. Yo también creo que va a cambiar entonces. Porque entonces estaría cambiando lo que hizo Cirogo por muchos años. Entonces va a cambiar su la línea editorial. Seriedad, claro. Ajá. Sí, pues es que el, el noticiero estelar de la noche siempre ha sido pues, seriedad, que es lo que esperas, ¿no? Y, y a mí me parece que Nacho es muy fresco y que lo que a Nacho le ha gustado, le ha, lo gustado que le a la ha gente, funcionado. Eh, le ha funcionado es la frescura. Pero también sabe hacerlo serio, como lo hizo en Telemundo. Uh -huh. entonces Ahora, Paola es la que va a sustituir a, a Nacho, que Paola estuvo muchos años en Televisa en la mañana. Que también se le da como que los jocoso. Ella, ella siento que siempre ha estado en punto medio, no? Neni, no. ¿no? Punto como de medio, re entre revista y, e y seriedad. Sí, como que ella ha andado siempre en esos dos mundos. Y también le entra sí, Mónica Garza. Ah, ah, sí también pero también le entra las notas de color ah, de que voy a irme a subir al no sé qué me voy a bajar monji de la torre no sé qué y voy a hacer lo que hace un trabajador de la línea del metro o sea siempre como que muy arriesgada seguramente eso va a seguir haciendo o, o lo que hizo mucho tiempo en televisa estar en el noticiero de la mañana pero al mismo tiempo estaba en netas uh -huh, o sea, y al mismo tiempo era la voz en off de quién es la máscara Ándale. Ah, o sea, juega siempre. En ese sentido creo que Paola es una mujer muy fresca también y que le va muy bien el, el, el público matutino. Uh -huh. El público matutino la quiere. Como Adela también en su momento, ¿no? Que se también fue a Big Brother, y ya, entonces ahí descubrimos otra faceta de Adela que no era nada más la noticia. Sí, y si hoy la ves en su plataforma de saga. Hay momentos de mucha seriedad, de donde mucha hace análisis terrorista. político y luego de repente ya te está hablando de, de, este, de espectáculos, uh -huh. sin problema alguno. ¿no? Uh -huh. El caso es que ahora entonces Ciro, este Ciro Gómez Leiva ya no va a estar en Imagen TV, que le fue muy bien, tuvo muy buenos números, al que yo veo que cada vez le va peor es a Javiera Torre, pero eso tiene que ver con lo mal que les va con los reality shows Azteca. En Azteca, lo que ha sido la isla. Survivor y hoy abandonados que mal los ratings han tenido y entonces a Javier no le heredan buena audiencia y le va del nabo ya. al pobre Javier anden 400 mil espectadores al pobre Javier Alatorre. pobrecito Ay, mm. no. bueno y tenemos ah no no tenemos en ay no yo insisto yo insisto qué insiste bueno soy? nos vamos entonces te parece a nuestra siguiente transmisión vamos a hablar vamos a hablar de que la casa de los famosos la casa de los famosos terminará de hundir a la academia en su final de qué se trata esta historia se los contamos a continuación aquí está el cuadrito para reproducir ahora aquí esto aquí esto y, y los de Facebook vénganse mejor a YouTube porque ahorita esto no va a ser en vivo Regresamos.